Gracias, señor. Pues para no quitarle mucho tiempo, ¿qué piensa usted de todas las decisiones que se han tomado en Miss Universo? México se acaba de bajar otra directora. Bueno, no sé qué decir, pues, porque quien no sabe hacer el trabajo tiene que salir. Claro. Sí. ¿Usted piensa que han tomado buenas o malas decisiones en esta nueva administración? Me parece que tomaron la mejor decisión. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál? ¿Usted? Ponerme a mí. ¡Ay! Oiga, eso señor, decir señor, que usted señor, Sofía de la Vega no hizo un buen trabajo. No, director, pero sí, en vista de que yo tengo un cargo muy importante. Pero en vista de que salía uno, entraba otro, volvió a salir. Claro. Y todo, entonces decidí, después de mis 40 años de experiencia en Venezuela, y a mí, como a mí me encanta México, me interesan las mexicanas, son bellísimas, todo. ¿Y qué opinión le merece que de repente han señalado justamente que los personajes que están ahorita no están dándole la apertura a las personas gays, ¿no? Hablaban justamente de que las estaban utilizando. ¿Sabe mucho? ¿Qué es? No, pero me refiero a las que están participando de las mujeres. Inclusión, exacto. De hecho, a nivel mundial hay un... Yo fui la primera persona que apoyé hace un año y pico la inclusión de transgéneros, de mujeres mayores. No me gusta el sobrepeso, soy sincero, porque pienso que el sobrepeso conlleva enfermedades. Pero yo le decía a ella, a una de las que se fue, bueno, pero yo no conozco, yo no vivo aquí, búsqueme una transgénero bella, claro, porque tiene que ser bella. Yo no aparecía. Pero será falsa esta inclusión, porque se dice que solamente le están utilizando. Mira, tengo dos señoras de 40 años que son una belleza. Pero si es real que las están tomando en cuenta o solo puedan... Bueno, las tomé en cuenta, ya la vas a ver cuando sea el concurso. ¿De qué manera va a fungir usted dentro de este certamen? ¿Cómo va a ser su participación? Metiendo mi mano. ¿Como a la altura de un director, tal vez? Bueno, apoyándolo, y cuando hay una decisión, pues yo me meto y digo, esto no es así, esto ha estado, hay que buscar. Yo fui de la idea de que en vista de, porque quería, la primera quería hacer esta selección de candidatas por una página de internet. Yo, mira, mi experiencia de 40 años, te digo, que por una página de internet no viene nadie bueno. Las buenas hay que ir a verla, hablar con ella, convencerla, hablar con el novio, con el papá, de esa manera, pero y en vista de que esto era así, yo no conozco aquí el medio, no conozco a nadie que me pueda apoyar, decidí meter muchachas que ya han competido en concursos internacionales. Oiga, señora, señor, Cintia de la Vega manda callar a Lupita Jones. En algún momento descubrió, ¿no? Hay varias participantes, como usted le acaba de decir, que ya participaron en Mexicana Universal, como Tabasco, ¿no? Como, sí, sí, o sea, ¿cómo revivirlas en ese sentido? Bueno, yo escogí las buenas. Me las enseñaron y digo, esto está bien, esta sí está bien, esto está bien. Y entonces hicimos un grupo tan bueno que le pusimos candidatas VIP. Ah, oye, señor, Cintia de la Vega mandó callar a Lupita Jones. ¿Qué nos puede decir? Que solamente en México se estaba tomando la inclusión para jalar a la gente. No, eso es mentira, eso no es verdad. No, para Lupita Jones, Cintia de la Vega. No, Lupita fue mi enemiga, muchos años estoy haciendo este trabajo. Me llamaron para hacerlo, así que no. Señor, claro. ¿Wendy Guevara podría participar en este concurso? Sí. Wendy Guevara, así, la transsexual, transsexual más popular de México. La que ganó la Casa de los Famosos. Sí, le ve potencial. Sí, claro. Pero te voy a decir que no le gustan gorditas. Señor, entonces es falso todo el escándalo. ¿Qué gordita no? Esto es falso todo el escándalo donde se criticaba. Pero venga, qué escándalo. La inclusión es que hubo un video en donde algunas personas que forman parte de Miss Universo México decían que solamente querían incluir a personas transgénero, gorditas, casadas, para llamar la atención, pero que no era cierto. No, sí. De hecho, hay muchos países ya que han seleccionado candidatas mayores, esto no. Si se hizo esto, para hacerlo bien hecho. Señor, no, ¿cómo calificaría usted el desempeño de Cintia de la Vega? Precisamente en un principio dijo que le pasó muchos besos. La cristiana, señor. Gracias.